Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. El día 9 de abril se constituyó el Grupo de Trabajo Social a instancia de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, formado por Bilal Abdelkader Mohamed, Victoria Martín Paco, Julio Piedra Cristóbal, Antonio Gutiérrez Nieto, en representación del Consejo Andaluz de Colegios de Trabajo Social, Agustina Hervás de la Torre, Marisol García Gómez, en representación de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud, y Teresa Iriarte de los Santos, en representación de la Consejería de Salud y Familia. Este grupo tenía el encargo de hacer un análisis de situación del trabajo social en el sistema sanitario público de Andalucía y su dependencia orgánica y funcional en los ámbitos de la atención primaria, de la atención hospitalaria y de la salud mental. Para conseguir este objetivo, el grupo propuso conocer la situación de los trabajadores sociales mediante un cuestionario que fue elaborado por José Miguel García Domínguez, Carlos Bruquetas Vallejo, Luz López Samaniego, validado por ellos mismos, sometido a la consideración de algunos de vosotros para darle fiabilidad al cuestionario, y que sería sometido su resultado en unos talleres de trabajo con las personas que asistirían a unas jornadas que se celebrarían a tal efecto. Y este es el objeto que hoy nos convoca aquí y que comenzamos con las intervenciones de Bilal Abdelkader Mohamed, que es diplomado en Trabajo Social, máster en Estudios Migratorios, Desarrollo e Intervención Social Especializada, director de Centros de Servicios Sociales por la Escuela Superior de Posgrado, máster en Gestión y Dirección por la Fundación Española de Estudios Sociales y Sanitarios, y que actualmente desarrolla su labor como trabajador social sanitario del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. Y también con Agustina Hervás de la Torre, que es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Granada, licenciada en Sociología por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y máster en Trabajo Social Sanitario por la Universidad Oberta de Cataluña. Desde el 2010 es jefa de la Unidad de Trabajo Social Sanitario del Hospital Virgen del Rocío y desarrolla la línea de trabajo comunitario de esta unidad. Y sin más, para no comernos más tiempo, pasamos a la presentación. Voy a ponerme las gafas porque ya. Mira, F5. Ah, vale. Y el pasador de diapositivas. Aquí, dale, empiezas tú. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Pues estas jornadas, pues como han hecho una buena presentación, vamos a ir directamente a los datos, al grosso. En primer lugar, como bien ha dicho Isidoro, pues este encargo nace un poco al amparo de la propia consejería a través de su Dirección General de Cuidados, y se nos encarga un poco hacer o cumplir con dos objetivos generales. Uno es conocernos de cómo desarrollamos nuestras funciones en nuestro día a día, y el segundo gran encargo pues sería conocer con qué procedimientos hacemos nuestro quehacer diario. ¿Esto en qué se resume? Pues en que realizamos pues una radiografía para conocer esos protocolos o esos procesos asistenciales propios de nuestra propia profesión y
haciendo hincapié pues, o destacando los coordines, la coordinación tanto intra, la coordinación interniveles, que es la que desarrollamos entre hospital, salud mental y atención hospitalaria, y la otra, que sería la interinstitucional, que es la que desarrollamos con el resto de instituciones con las que trabajamos en nuestro quehacer diario. Imprescindible aquí, ya lo hemos dicho, se ha dicho en estas jornadas, al principio de estas jornadas, e insisto, esto es un reto histórico para nuestra profesión. Vamos a realizar una radiografía, vamos a hacer una fotografía y vamos a empezar a caminar sobre unas bases y unos pilares ya fundamentados. Empezamos a ser visibles y empezamos a trabajar. Importantísimo también, en comparación con otras reuniones o otras asambleas o jornadas que se han podido realizar en otras provincias, la diferencia grande es que en estas jornadas estamos bajo el amparo de la propia consejería. Esa es la gran diferencia, porque hasta ahora eso nunca se ha hecho. En 40 años de la profesión sanitaria, pues jamás se ha realizado. Un poco vamos con el resumen. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues la encuesta de trabajo social en el ámbito de la salud, hemos trabajado pues en base a una serie de criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Pues tienen que ver con el muestreo, con la encuestación, el desarrollo del cuestionario, el análisis. Todo esto se resume en esos cinco apartados. Una es la elección de participantes. Naturalmente, esta encuesta es para los profesionales que trabajan dentro del SSPA, del Sistema de Salud Público Andaluz. La elaboración del cuestionario ha tenido un trabajo de fondo en el que pues ha participado activamente el grupo de trabajo. Luego nos encontramos esa validación, pues ha pasado inicial, una vez ya conformado, una vez ya trabajado, se ha pasado pues a tres compañeros, tanto de atención primaria como salud mental, como atención hospitalaria, para ver cuáles son los contras, cuáles son las dificultades que se han encontrado en el diseño del cuestionario. De ahí pasamos a la elección por una parte de la aplicación informática, que es el LIMESURBI, y la carga del cuestionario. Una vez ya solventado, digamos, esas carencias que podían pasar en cuanto a validez, en cuanto fundamentalmente pues en cuanto a validez. Y una vez superado esto, nos encontramos pues con la elaboración del informe, que por resumirlo rápidamente es el trabajo. Por una parte nos encontramos el trabajo que desarrollamos nuestro día, y el otro gran apartado sería cómo podemos mejorar nuestro día a día, cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestras necesidades, y eso es lo que vamos a desarrollar durante el día de hoy. En cuanto a resultados, pues indicar que las respuestas, se han enviado un total de 570 cuestionarios. De esos 570 cuestionarios, hablamos de una participación increíble. Hablamos de una participación cerca del 80%. Es decir, esto es un hecho bastante llamativo. La profesión está presente. Por tanto, ¿empezamos a ser visibles o tenemos que estar visibles? Aquí tenemos que hablar de un porcentaje de respuestas completas de un 55%, mientras que las incompletas nos encontramos en un 45%. Aquí pasa una cosa, que es en cuanto a las incompletas, o por qué consideramos, a raíz del programa y a raíz de la depuración que se realice también manual, es que, por ejemplo, uno de los problemas que nos hemos encontrado es cuando una persona pues está rellenando el cuestionario, conforme lo va rellenando, pues debido a la tensión o porque lo está realizando dentro de su puesto de trabajo, pues lo deja y a la hora de volver pues se encuentra pues que ese cuestionario ya no puede volver a acceder, lo da ya como cumplimentado. Es una de las dificultades que nos ha llegado. Entonces, este tipo de registros se han considerado incompletos aquellos que no han llegado a la pregunta número 12 del cuestionario. Entonces, a partir de la 12 se considera completa, mientras que las previas pues se quedarían incompletas.
Y también otra de las cuestiones es, claro, teníamos que, hablamos de validez, hablamos de una metodología, por tanto, se han eliminado también pues aquellas respuestas que han sido también duplicadas. Bueno, esto es obvio, ¿verdad? Que todos lo conocéis. Ponte aquí en este lado, ¿no? Y así estamos aquí en los dos. Decíamos, bueno, vamos a ver, sabéis el cuestionario que lo habéis rellenado todos, pues tenía una serie de preguntas, bueno, pues más, por decirlo de alguna manera, demográficas, ¿no? Entonces, decir, bueno, ¿quiénes son los trabajadores sociales del Sistema Sanitario Público de Andalucía? Pues mirad, el perfil tipo de la trabajadora social, y vamos a decir trabajadora por esto, porque es una mujer que tiene 54 años y que comenzó a trabajar en el Sistema Público de Sanitario Público de Andalucía en 1998, o sea, hace unos 22 años. Ese es el perfil tipo del trabajador social con el que nos encontramos. ¿De dónde hemos recibido las respuestas? ¿De dónde hemos recibido los cuestionarios que decía Bilal que se han mandado 570, o sea que, y se han recibido casi el 80%. Bueno, pues como veis, y esto también es muy interesante, están representadas todas las provincias, o sea que se han recibido de todos los sitios. No ha habido ninguna provincia que digamos, Jorobales, qué poquito, porque incluso la que tiene un 8%, que me parece que es Huelva, bueno, es que también tiene menos trabajadores sociales, o sea que tampoco es una cosa, quiero decir, está proporcionado, ¿no? Y luego, por supuesto, claro, el ámbito de trabajo, atención primaria, está claro, es donde está el grueso de los profesionales. O sea, que estas son cosas que sabemos, ¿no? Pero bueno, que ahora ya las constatamos además con datos. Luego sí hay que decir que hay compañeros que nos decían como observaciones, bueno, es que yo comparto equipo de salud mental comunitaria con atención primaria. Eso también lo sabemos, pero mirar ahora también lo tenemos en los datos, ¿no? O soy coordinador de servicio, pero además tengo atención directa y también realizo las dos funciones, ¿vale? Bueno, pues esta es de dónde nos veníamos. ¿Os acordáis que había una pregunta en la que se pedía que viéramos qué funciones son las que realizamos los trabajadores sociales? Y había que valorarlas del 1 al 10. Siendo el 1 las realizas muy poco, siendo el 10 las realizas principalmente, ¿vale? Las funciones eran todas esas que veis ahí abajo. Fijaros, la que se realiza principalmente y con mayor asiduidad es la atención directa. También es lógico, vamos a ver, no salen cosas que nos llamen la atención en ese sentido. También, y muy importante, funciones de prevención y funciones de promoción. Con lo cual, bueno, esto también dado a que la prevención y la promoción son mucho funciones que se pueden realizar mucho más directamente desde atención primaria y el grueso de la población está en atención primaria. Pero bueno. En cuanto a la función de docencia y de supervisión, bueno, quedan ahí en el medio, ¿no? En el nivel 5. Pero también es importante, quiero decir, también se realiza supervisión y es una cosa que luego después en las observaciones hay gente que lo pone, necesitamos más supervisión y más tiempo para dedicar a la supervisión. Y la docencia, siendo un lugar de profesionales donde realmente no somos la universidad, pero sin embargo le dedicamos tiempo a la docencia, con lo cual también es importante. Y luego una cosa muy obvia, qué poquito tiempo le dedicamos a las funciones gerenciales. Pero es lógico, si es que no tenemos profesionales que se dediquen a las funciones directivas, que es una de las cosas que luego después trabajaremos en los talleres. O sea, ahora, Bilal, bueno, continúa. Continuamos con el apartado de los motivos en el que desarrollamos pues nuestra parte de nuestro trabajo con procedimientos no estandarizados. Aquí pues podemos hablar de un porcentaje, si lo englobamos, un porcentaje prácticamente de un 92%, pasa de un 91% y pico, que indica que en nuestro día a día utilizamos procedimientos no estandarizados. Y lo contundente en esta parte aquí se muestra en el siguiente. En el siguiente quesito, en el siguiente diagrama, se muestra los motivos por los que no existen estos
por los que desarrollamos esta parte de procedimientos no estandarizados. Y tienen que ver, una parte, por la no existencia y, por otra parte, porque esos procedimientos son inadecuados, no responden a nuestra demanda diaria. Aquí podemos ver en qué aspectos no son adecuados y la respuesta es contundente también. La respuesta es que hablamos de un 75% en el que coinciden, en el que los perfiles de los usuarios no están considerados adecuadamente y, por otra parte, no se adecuan a las necesidades. En cuanto a observaciones, pues en atención primaria destacamos que la gente destaca que hay que protocolizar los procesos biopsicosociales. En hospitalaria, la gente insiste en que existen protocolos, pero, sin embargo, no forman parte pues, de nuestra estructura. Es decir, volvemos al tema de la coordinación. Y otros tipos de respuestas han estado situadas en cuanto a desconocimiento, desactualización y importante, pues el tema también de la accesibilidad a ese tipo de protocolos. Otra pregunta clave ha sido si realmente es necesario implementar o desarrollar procedimientos estandarizados en nuestro día a día. Y la respuesta pues también es contundente. Si unimos la respuesta siempre, casi siempre, normalmente a veces, lo englobamos en un 98,8%. Es decir, hablamos de un 99% que confirma o que nos está diciendo que sí es necesario, que precisa en su día a día procedimientos estandarizados. ¿Qué es lo que nos aporta este tipo de procedimientos? Pues una cosa clarísima. Hablamos de un 66% que deja claro o nos deja entrever claramente de que mejora nuestra calidad en nuestra intervención profesional, en nuestro día a día. En cuanto al grado de satisfacción, pues como es lógico, donde mejor nos estamos coordinando o mayor grado de satisfacción existe es entre atención primaria y atención hospitalaria. Al fin y al cabo es nuestro día a día. Sin embargo, la que menos pues ha sido un 5,34%, la salud mental especializada. Esto nos indica pues que existe una gran complejidad. Hay una gran cantidad y complejidad de los recursos que tenemos. Hacer hincapié también por mencionar el tema de la coordinación sociosanitaria y atención sociosanitaria. Atención sociosanitaria, hacemos referencia, pues, o la gente hace referencia a lo que son las estructuras que nos permiten trabajar mejor. Entonces, para ello, ¿qué precisamos? Pues precisaremos unas instituciones que se impliquen haciendo políticas. Importante definir también servicios. En referencia a la coordinación sociosanitaria, nos basamos en la definición de la OMS, en el que es una acción intersectorial entre el sector de salud y otros y los demás sectores. En definitiva, el ejemplo claro y muy evidente es prácticamente lo que estamos haciendo día a día en nuestros puestos de trabajo. Eso es la coordinación sociosanitaria. En cuanto, siguiendo en esta línea de los procedimientos estandarizados, pues bueno, sí que tenemos que decir que cuando ya se hablaba de procedimientos estandarizados y preguntábamos qué procedimientos estandarizados estáis utilizando y decidnos cuáles, la verdad que ha habido un poco de confusión desde nuestro punto de vista al analizar las respuestas del cuestionario. No parece que quede claro qué es un procedimiento, qué es un proceso, qué es un protocolo. Con lo cual, creo que eso también es una cosa que tenemos que definir y que tenemos que centrar para que todo el mundo hablemos de lo mismo. Nos parece, a todo el grupo que estábamos analizando el cuestionario, nos parecía importantísimo. Deciros que en cuanto a las respuestas a la utilización de procedimientos estandarizados y qué procedimientos se utilizaban, nos habéis dicho en total que se utilizan 504 procedimientos. Vamos a ver, estos 504 no son uno. Ahí hay muchos procedimientos repetidos, porque, por ejemplo, y lo digo en el área que a mí me corresponde,
Nosotros tenemos un procedimiento estandarizado entre atención primaria y los dos hospitales de Sevilla y somos, pues no sé cuánto, bien ve que está por ahí, cuántas trabajadoras sociales somos en total, pues seremos 60 a lo mejor. Las 60 utilizamos ese procedimiento, claro, si hemos, hemos contestado el cuestionario, hemos dicho que utilizamos 60 procedimientos. O sea, que esto de 504 no es así, pero está muy bien porque todos los compañeros habéis dicho qué es lo que utilizáis. O sea, que esta es una respuesta también importante. Lo que sí nos parecía ya también importante es reseñar la diferencia. Es una cosa que podremos trabajar probablemente, si no en el grupo de trabajo posterior, luego después en futuro trabajo. Pero sí definir que un proceso es algo diferente a un procedimiento. Hemos puesto aquí dos definiciones que hacen sobre proceso y sobre procedimiento. Son un poquito enrevesadas las definiciones, pero bueno, vamos a intentar luego después poder centrarlas. Pero sí un poco a título de ejemplo poder decir que un proceso tiene una entrada y una salida. Que un proceso podría ser a título general, como ejemplo, el proceso de intervención social hospitalaria en personas con necesidades sociales. Ese proceso lo hacemos todos. Habrá que escribirlo a lo mejor. Pero luego después nos encontramos en ese proceso pues que tenemos a personas con unas características definidas, por ejemplo, los mayores de 70 años con fractura de cadera, con los cuales tenemos que hacer una intervención específica. Y eso sería un procedimiento. Un proceso puede no tener procedimientos, pero los procedimientos no pueden dejar de tener un proceso. Eso es una cosa que nos tiene que quedar clara. ¿Vale? Pero bien, sobre esto lo queríamos reseñar por el tema de la amalgama de respuestas que hemos recibido y queríamos simplemente definirlo. Con respecto a la población diana a la que van dirigidos los procedimientos que utilizamos, bueno, pues también están muy claras las respuestas. El 55% de los compañeros responden que van dirigidos a mujeres. A menores, luego después en un 44% y luego después a personas mayores y a dependientes. O sea que esos son principalmente los colectivos con los que definimos procedimientos de actuación. Y el ámbito en el que se aplican estos procesos, bueno, pues generalmente casi la mitad se aplican en el centro sanitario donde estamos, pero también tenemos procesos que se aplican, tienen un ámbito local, por ejemplo, el que yo os he comentado anteriormente, el proceso que tenemos entre atención primaria y atención hospitalaria de trabajo social con los servicios sociales de la ciudad de Sevilla. Ese sería un procedimiento local. Procedimiento provincial sería, por ejemplo, el acuerdo marco que firmasteis aquí en Granada, ¿no? Y luego después un procedimiento regional. Bueno, tenemos un 17% de respuestas que nos dicen que se utilizan procedimientos regionales. Esto es una cosa que nos gustaría y poder investigar más, porque por las respuestas que nos da el cuestionario no tenemos posibilidades. Pero bueno, un procedimiento regional es lo que quisiéramos que saliera hoy de aquí. Si necesitamos implementar procedimientos regionales de actuaciones del trabajador social sanitario, que nos sirvan a todos en toda Andalucía. Así que este es el reto que tenemos y que lanzamos. ¿Quiénes suscriben, quiénes firman los procedimientos? Pues claro está, el equipo de la unidad, porque los procedimientos estamos diciendo que principalmente se aplican en el centro sanitario, con lo cual es lógico que se hagan entre el equipo de la unidad, también con otros profesionales de trabajo social del sistema sanitario o del ámbito sanitario. Y luego después también no hay que desdeñar ese 18% de procedimientos que se firman también con los servicios sociales comunitarios. También tenemos algunos que se firman con los servicios sociales especializados y luego en muy poquita medida con el tercer sector. En cuanto a la modalidad de predominante, pues no podememos olvidar dónde estamos. Estamos en un centro sanitario, estamos en un hospital, estamos en un ámbito sanitario. Por tanto, es lógico que hablamos de un 73% de la modalidad predomine en una consulta o en nuestro centro de trabajo. También, muy representativa, pues está el tema de nuestras sesiones comunitarias que hacemos fuera, el tema de nuestra acción grupal.
Pero bueno, que no perdamos de vista dónde estamos. En cuanto a la utilidad, pues volvemos más a lo mismo. Son porcentajes para mí muy contundentes, porque hablamos entre un set, si englobamos, pues el normalmente, casi siempre, el siempre, hablamos hasta de un 95% de que son útiles. Es decir, son útiles y nos están llamando, nos estáis trasladando que necesitamos protocolarizar, necesitamos hacer o tener esa vía diaria. Y un porcentaje, en la diapositiva anterior, un porcentaje pues muy amplio, pues estábamos hablando de un 50%, un 49% exactamente, de que siempre son útiles ese tipo de protocolos. En cuanto al año de creación del procedimiento, pues podemos ver que entre el periodo que mayor auge tiene, pues se encuentra entre el 2000 y 2019. El momento más con mayor auge pues se sitúa en el 2011, en el que pues parece ser que hay un incremento de los procedimientos entre el 2011 y el 2019 prácticamente de un 50%. En cuanto a fechas de revisión del procedimiento, pues es algo lógico. Si se han creado de manera tardía, pues ahora nos encontramos en el momento en el que empiezan pues, a revisarse. Esto se resume, pues podemos ver en los porcentajes muy amplios en el año 2018 y 2019. Es decir, en estos momentos cuando se están revisando ese tipo de procedimientos. Y esta gráfica engloba, digamos, un poco en comparación, por una parte, la línea naranja, los años en los que se ha creado, unifica las dos anteriores. Por una parte, vemos en qué años se han creado esos protocolos y en qué años se han revisado. Insisto, los picos pues, que podemos ver, por ejemplo, en el 2015, pues nos están indicando pues, que en estos dos últimos años, en la línea, por ejemplo, morada, entre el 2017 y 2020, pues se están revisando y es el momento de revisión. Llegamos a otro momento que es, hemos intentado unificar pues la parte cualitativa, que ha sido aparte de la cuantitativa, en porcentajes, nos hemos encontrado con una parte cualitativa muy enriquecedora. Y este tipo de procedimientos los hemos tenido que englobar pues relacionados con algo. Entonces, por ejemplo, el primer apartado, pues nos encontramos a aquellos programas de salud o problemas aquí, pues nos hemos encontrado, pues por ejemplo, como programas del niño sano, pacientes crónicos, pacientes complejos, pacientes terminales. En el siguiente nos encontramos aquellos procedimientos que se relacionan con colectivos. Aquí pues nos encontramos que vuelve a salir pues el tema de abuso de menores, abuso sexual, la famosa hoja simia o los malos tratos a menores. También otro pues, suele ser los pacientes solos. En los procedimientos aditivos o adicionales nos encontramos pues solicitudes como por ejemplo los IBES, material ortoprotésico, cobertura sanitaria, voluntades vitales, reclamaciones. Aquí también volvemos al azar con diapositivas previas en el que nos llama la atención porque, por ejemplo, reclamaciones. Hay un procedimiento de cómo dar respuesta a esas reclamaciones. Es decir, esto nos indica que el trabajador social muchas veces hace o desarrolla muchas funciones en su día a día, pero que en realidad una reclamación no es un procedimiento. Igual que un GRUSE o un IBE, pues ha salido o se ha englobado pues como un procedimiento. Entonces, ahí ya la forma en que se debe dar respuesta ya está establecida. En cuanto a otro de los procedimientos, es relacionado con la comunidad. Aquí pues nos encontramos atención a la ciudadanía, la mesa de participación ciudadana, los relacionados con la promoción de salud, que nos encontramos pues aquí nos encontramos los grupos socioeducativos, los GRUSES, el programa de forma joven que desarrollamos pues en los diferentes institutos, aquellos relacionados con aquellos instrumentos que son propios del trabajo social y aquellas técnicas propias de nuestra promoción. Aquí pues destacamos, por ejemplo,
el tema del informe sociosanitario o el tema de las escalas, que son propias. Aquellos procedimientos relacionados con la coordinación, vuelve a salir el tema del acuerdo marco, la continuidad al alta o, por ejemplo, el tema de protocolos de coordinación. Y, por resumir un poco todo esto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva o nos deja claro de que existe una confusión, como hemos dicho, entre procedimientos, protocolos, procesos. Hay una necesidad de homogeneizar y unificar intervenciones y, por otra parte, se necesita una necesidad formativa. Bueno, pues como conclusiones finales al cuestionario, deciros lo que ya hemos venido diciendo en esta exposición. Alta participación de todos los profesionales, salvo con esa dificultad que hemos tenido para que las respuestas estén, los cuestionarios estén con respuestas completas o no completas debido a algo que no podíamos ver desde con anterioridad, como decía Bilal. El trabajador social, mujer con más de 20 años de experiencia y todos los niveles representados, o sea que ha habido respuestas de todos los niveles, desde atención primaria, atención especializada, salud mental, como decíamos. Entre las funciones más desarrolladas es la función de la atención directa y sí que es el sentir general de la profesión es que trabajamos con procedimientos, con procedimientos estandarizados, que también trabajamos con, hacemos procedimientos no estandarizados porque en algunos momentos tenemos dificultades porque no se adaptan los estandarizados, pero que sí necesitamos hacer procedimientos estandarizados. Y luego después ha sido muy rico en los apartados de respuesta abierta los resultados que habéis dado. Ya Bilal acaba de comentar ahora mismo un poco, bueno, pues qué cosas se iban diciendo en cuanto a los procedimientos y tal, pero había una respuesta abierta al final que era un poco, bueno, pues ¿qué querías? Observaciones, ese capítulo de observaciones que se pone en todos los cuestionarios. Y ahí habéis lanzado montones de cosas. Las hemos agrupado aquí de la mejor manera que hemos podido en cuatro sectores. Sobre lo que es el trabajo social, bueno, pues todos habéis considerado la importancia de tener un trabajador social por equipo de salud, no pertenecer al dispositivo de apoyo y también por tener un trabajador social en las unidades de salud mental comunitarias y tener trabajadores sociales en los hospitales adecuados a las camas y no tanto a las camas sino a las cargas de trabajo. Eso es el sentir general. Por otra parte, otro sentir general es que exista la figura de un coordinador de trabajo social y la necesidad de espacios de reflexión y de líneas comunes y la necesidad de coordinación interprofesional. Eso ha sido en cuanto a las líneas de trabajo social. En cuanto a los procedimientos, pues lo que ya veníamos comentando, la necesidad de tener procedimientos comunes, unificados, conocidos por todos los trabajadores sociales y por el sistema sanitario. ¿Vale? O sea, que tienen que estar imbricados dentro de la estructura del sistema. Y luego después, esto es lo que decía, las necesidades de que los protocolos estén avalados también por los jefes, por decirlo de alguna manera, para entendernos. ¿Vale? Y luego después, unas observaciones generales. Las respuestas mayoritarias iban en relación a la que necesitamos una coordinación sociosanitaria, que como decíamos anteriormente, la coordinación sociosanitaria es el trabajo a día a día que hacemos nosotros, pero necesitamos definirla también. Y y que el trabajador social sea el referente de esa coordinación sociosanitaria, aparte de que necesitamos unas estructuras de atención sociosanitaria. En líneas generales, esto es lo más representativo del cuestionario. La verdad que ha sido muy importante, es muy rico. Aquí hay muchas cosas todavía que podríamos decir, pero bueno, todo se irá diciendo poco a poco. Bueno, y ya como para concluir, esta imagen pues para nosotros es muy representativa. Y volvemos a insistir, ¿dónde nos encontramos? ¿Con quién trabajamos? ¿Dónde estamos? La coordinación es esencial. Y ahí, por eso destacamos esa figura en el que
Tenemos que estar aquí, en ese medio. Pero aparte de estar ahí, tenemos que, en vez de criticar o enfrentarnos, lo que tenemos que aportar es valor. ¿Y ese valor cómo lo podemos aportar al sistema? Pues trabajando en equipo, algo primordial, siendo visibles y dando credibilidad. Hoy hemos, creo que la conclusión de este estudio crea unas bases bastante potentes y a partir de aquí el reto es seguir trabajando pues, en esa línea. Es un reto histórico, agradecer vuestra participación, que ha sido enorme, y a partir de aquí pues cada uno de nosotros tenemos que asumir pues este reto que se nos presenta. Muchas gracias. Yo diría que este aplauso, aunque sea un poco pretencioso, sea para todos nosotros, todos los que estáis ahí y los que no han podido venir, porque este cuestionario de verdad es gracias a vosotros. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido presentar los resultados, así que gracias a todos. Por favor, vamos mal de tiempo. Os rogaría que fuéramos muy escrupulosos ahora con el tiempo del descanso, por favor. Gracias.